Hola, hola, hola. Bueno, hoy es 23 de diciembre. Como podrán ver, estoy en mi casa. Días encerrado en mi casa. Bueno, salí hace un amigo y la pasamos. Ah, bueno, el día del espíritu de la Navidad. Pero estado presidente extendió el valor de los billetes de 100. Pero ya nadie lo quiere aceptar. Nadie quiere saber ese billete. No sé qué hacer, porque es que no hay pasaje. Pues de repente no consigas pasaje. O sea, es una maldad que yo haga eso. Que yo le diga a mi cuerpo que haga eso. Gente que ha durado días en el aeropuerto, días en el terminal para conseguir un pasaje. Yo ya estoy grande para estarme calando esas huevonadas. De verdad. He tenido toda la semana acostado leyendo un libro este que... No lo termino de leer. No lo termino, es que no sé, si supieran la cantidad de libros que tengo demasiado. O sea, yo debería pasar diciembre leyendo. O saldré a manejar bicicleta. Bueno, yo fui el lunes, creo que fui a manejar. Esperar a que mi papá me meta presión para yo tomar la decisión para irme para el pueblo ese. Porque, se me está cayendo el pelo. Los terminales de aquí de Caracas son peor que el mercado de las pulgas ese de Quinta Crespo, que es horrible, que te tropiezas con todo el mundo te puede robar, todo el mundo te... Es una mierda, los policías esos nacionales gordos del coño, que no pueden ni alcanzar a un malandro que te arrebate algo, ellos nunca lo van a alcanzar, nunca. Los policías deberían ser unos atletas, deberían. Creo que el sábado, el domingo, yo ni me acuerdo, me entré a coñazo con un policía, miren lo que me hicieron. Fue porque estaban quitándole la mercancía a unos buhoneros en Plaza Venezuela y yo me puse a grabarlo, o sea, yo también, pero bueno, yo quería darte una vaina que él se le prende el flash cuando le da la gana y yo me puse a grabar la vaina, la situación, porque le estaban quitando la mercancía, los estaban montando una camioneta. Obviamente se percataron que yo estaba grabando porque obviamente el flash estaba encendido, eran casi las 7 de la noche, le estaban quitando la mercancía y yo estaba metido ahí grabando la vaina. ¿Qué pasó? Gorda esa vino y me agarró, la policía nacional esa, me agarró por acá porque yo estaba grabando y me batuqueó con el piso. Imaginar cómo se puso este indio cuando sintió ese golpe, porque cuando me arrecho. O sea, me paré. Me quité la... Y para tipo lo único femenino que tenía era las uñas, porque me clavó esa vaina acá que me dejó esta marca y por acá está la otra que ya se me quitó la ronchita. Tengo como 2 meses en tratamiento, tratándome de cuidarme la cochina rodilla para que ella venga a batuquearme la rodilla contra el piso. Y todo porque yo estaba grabando la situación. Y eso no fue todo. Después vinieron los dos policías, me agarraron, me montaron en la patrulla. Ya empecé a formar peo como loco, le entré a coñazo. Hasta que ellos me tuvieron detenido como por 2 horas más o menos. 2 horas. Me soltaron. O sea, me soltaron, me dijeron, ya, sácalo de aquí. Pues antes de bajarme de la patrulla, yo tuve que batuquearle la puerta a la patrulla de los mamás. Como se lo merecía. Del otro lado de la esquina, a 7 carajitos pidiendo plata, niños de la calle. Y de este lado tienes a 20.000 buhoneros. Tú no vas a ayudar a los carajitos. Le vas a agarrarle la mercancía, joderle la Navidad a los buhoneros, que de paso lo hacen por necesidad. Ellos prefieren hacer eso. Y entonces, esa vaina a mí me arrecha. Me parece una injusticia. O sea, por eso fue que me arreché. Y se podrán imaginar toda la cantidad de barbaridades que salieron de mi boca cuando me detuvieron. Me rasparon. Esto me lo hizo. Aquí. Esto me lo hicieron los mamahuevos policías. Dona, le vas a venir a quitar la bichita de los zarcillos, le vas a venir a quitar las torrejas esas que venden, de verdad. O sea, porque yo vendía dona. A los vendedonas, porque esa vaina para comprar las donas hay que ir temprano, hay que madrugar, hay que llevar el cochino efectivo, o sea, es un tema. Y de paso te lo aumentan. Lo único que están aceptando los billetes de 100, entonces lo vas a joder, chamo, de verdad. O sea, le vas a quitar su... Sí, me voy a ir a alistar para ir a comprar el cochino pasaje. Si es que hay, si no, de pana que me quedo. No tengo ningún problema en pasar. De verdad, honestamente me molesté muchísimo. Y no me arrepiento de decirle todo lo que le dije. Y de entrarle a coñazo, me acuerdo policía. De pana.